Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a seguir con nuestros temas básicos de Python. Hoy vamos a ver lo que son los strings. Entonces, paso número uno, vamos a crear nuestro archivo de la clase. Strings. Strings. .py. Ok, ¿qué son los strings? Los strings son variables que almacenan texto. Son los más sencillos que puedes manejar. ¿Cómo los llamamos? Vamos a hacer print. Hola. Acuérdense, para manejar strings tenemos la opción de manejarlos tanto entre dos comillas o comilla sencilla. Para Python es exactamente lo mismo. Comilla sencilla, hola. Vamos a mandar a imprimir esto. Bueno, ejecutar realmente. Si ven, a Python no le importa si están en comillas dobles o comillas sencillas. Entonces acuérdense, los strings pueden estar en comillas dobles o comillas sencillas, no hay diferencia. Después, los strings se pueden asignar a variables, tan sencillo como creamos una variable. Vamos a respetar el poner variables más entendibles. Hola, universo. Y tan sencillo como mandar a imprimir nuestra variable. Texto. Comentamos esto. Si ven, aquí ya no estoy poniendo las dobles ni las comillas sencillas, porque esto ya no es texto. Bueno, ya no es un string, ya es el nombre de una variable. Entonces, esta variable contiene un string. Entonces, aquí estamos mandando llamar o estamos mandando imprimir a la variable como tal. La corremos. Si ven, nos imprime el contenido de la variable, que en este caso es hola universo. Es una tercera forma para definir un string en Python, que son con tres dobles comillas seguidas. Por ejemplo, vamos a escribir texto largo. Entonces tenemos que poner tres comillas, bueno, tres dobles comillas seguidas. Esto es una prueba de texto largo en Python. Entonces, acuérdense, no podemos dejarlos. Ah, no, sí. Estoy viendo que es interesante. Parece que aquí no le importa mucho la indentación a Python. Vamos a mandarlo imprimir así. Print. Texto largo. Imprimimos. Sí, aquí no le importa esto. Bueno, como pueden ver, aquí no importa mucho la indentación. Detecta que todo lo que está después de las tres dobles comillas es texto. Sin embargo, para fines de una lectura más comprensiva, siempre es bueno darle una indentación para saber en qué estamos trabajando. Corremos, debe parecer lo mismo. No, realmente Python no quiere que pongamos indentación. Interesante. Entonces, como pueden ver, todo lo que haya después de las tres comillas dobles hasta la indentación, Python lo detecta como es que es texto dentro del string. Entonces nosotros aquí tratamos de hacer una indentación. Pues son cuatro para Python. Python nos los va a mostrar como si fuera texto. Interesante. Vamos a quitarlo para que se lea bien. Y si estoy viendo que también después de las comillas, esto lo detecta ya como texto. Y obviamente el último también debe ser como texto. Listo. Ok, cuando utilicen las tres comillas, asegúrense que no tiene espacios ni al principio, ni al final, ni tampoco de la indentación, porque absolutamente todo lo que esté después de estas tres comillas, Python lo tomará como texto dentro del string. Interesante. Y siguiendo lo mismo, la misma regla que en Python no le interesa si ponemos doble comilla o triple comilla, para Python también podemos hacer esto. Copiamos. Vamos a ponerle texto largo 2, nada más para ver la diferencia. Y en lugar de poner comillas dobles, vamos a poner lo que son las comillas sencillas. Tres comillas sencillas. Tres comillas sencillas. Sigue la misma lógica. Todo lo que esté después de las tres comillas y antes de las tres comillas finales, Python lo va a tomar como texto. Esto va a ser muy interesante cuando escribamos archivos, cuando leamos archivos, cuando queremos poner grandes bloques de código en una página de internet. ¿Por qué?
Porque es mucho más sencillo trabajarlo así que con dobles comillas, sencillas. Suena raro, dobles comillas, triples comillas, sencillas, triples comillas, dobles. Bueno, espero me estén entendiendo. Así yo ya me hice bolas. Ok, ¿qué más tenemos en strings? Comentado, listo. Ok, en Python los strings son arreglos. Strings son arreglos. Entonces, bueno, lo que en inglés se conoce como arrays son los famosísimos arreglos. Aunque como tal, Python no maneja arreglos directamente como en otros lenguajes. Python lo que maneja son listas, que yo las considero mucho más poderosas. Pero bueno, en este caso los string pueden considerarse como arreglos. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Vamos a crear una nueva variable. Vamos a ponerle ahora saludo. Es igual a hola a Python. Si alguien recuerda o conoce un poco de C, Java o algún otro lenguaje que maneja arreglos, los arreglos los mandamos llamar con corchetes. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir o quisiera llamar nada más la letra H, que es el primer espacio de mi arreglo, lo que tengo que hacer es print el nombre de la variable del arreglo. Recuérdense, los strings son arreglos. Y le mando la posición que quiero o que necesito. En este caso es la 0. Recuerden que en programación, en casi todos los lenguajes, por lo menos todos los que yo conozco, los arreglos, las listas, la primera posición siempre empezamos en 0. Entonces, si yo mando a imprimir esto, ¿qué es lo que voy a imprimir? Va a tomar el string o arreglo y va a agarrar la primera posición, que es la 0. Si ven, me imprime la H. Y con esto podemos hacer algo parecido que con lo que hicimos con las listas. Podemos llamar bloques de un arreglo. Déjenme copiar esto. Copiamos. Enter. Y comentamos. Ok. ¿Se acuerdan lo que veíamos con las listas? Si yo quiero imprimir la última posición de mi lista, en este caso de mi arreglo, en Python podemos ir con números negativos. Es decir, en lugar del 0 hasta el final, vamos a ir desde la última posición hasta el principio. En este caso sería menos 1. Vamos a enter. Si ven, me están imprimiendo la última posición de mi string. Si lo quiero imprimir todo, igual que con las listas, obviamente dobles puntos, me imprime absolutamente todo. Esto lo que quiere decir es, ve desde el principio hasta el final. Ok, ¿qué pasa si no quiero ir desde el principio? ¿Qué pasa si quiero ir desde el espacio número 5? Si bien agarras el espacio 5, que es el 1, 2, 3, 4, 5, pues aquí tenemos el 6. Ups. Se lo vamos a agarrar y agarra todo hasta el final. Y, okay, ¿y qué pasa si no queremos llegar hasta el final? Solo queremos una parte de este arreglo. Vamos a ponerle que lo imprima hasta la posición 8. Entonces, si ven, imprime desde la 6, 7 y 8. Perfecto. Okay. Igual que pasa, queremos imprimir desde una posición inicial hasta el final. Imprime desde esa posición, que es desde la 6, hasta el final, sin importar cuál tenemos. Y el último, ¿qué pasa si lo queremos imprimir al revés? ¿Se acuerdan en listas lo que hacíamos? Queremos imprimir desde el inicio hasta el fin, pero hazlo de manera invertida. Es decir, el principio va a ser la última posición. Y el final va a ser la primera posición. Le damos correr. Y nos imprime el string al revés. Acuérdense, eso que estamos haciendo no está modificando al string. Si yo imprimo después el string como tal, vamos a ver que aunque lo imprimimos de manera invertida, el string no está modificado en lo absoluto. Si quisiéramos guardar esto en un nuevo string, el cual sí quedara invertido, o si yo quisiera modificar el string original, podemos poner saludo, es igual a saludo, y le ponemos que va desde el inicio hasta el fin, pero de manera inversa. Eso lo que va a hacer es que va a guardar el saludo invertido en donde, en la misma variable del saludo. Entonces vamos a darle a correr. Y si ven, está imprimiéndolo de manera inversa. Vamos a quitar esto para que sea más claro.
Listo. Primero imprimimos nuestra variable con el texto original, que es este. Después lo invertimos y lo guardamos en la misma variable, es decir, estamos modificando nuestra variable original y ahora mandamos a imprimir nuestra variable. Si ven, con esto estamos modificando nuestra variable y lo estamos guardando de manera inversa. Si alguna vez alguien trató de hacer esto en C o en Java, recordarán lo complejo que era hacer esto. En Python es realmente muy sencillo. Perfecto. ¿Qué más puedo comentar sobre strings? Vamos a comentar esto. Y sigamos. Vamos a crear otro texto. Texto 3. Esto es un string en Python 3. Oye, ¿qué pasa si quisieran saber cuántos caracteres tiene este string? En Python es muy sencillo. Basta con usar la función len y mandamos la variable que queremos medir su, una variable de texto que queremos medir su longitud. Len viene de length, que es longitud en inglés. Entonces corremos esto. Lo que nos dice tiene 29. Es decir, este string tiene 29. ¿Cómo puedes comprobar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces, con esto ustedes pueden medir cuántos caracteres tiene una variable de tipo string. Interesante. ¿Qué otros métodos tenemos? Tenemos uno muy interesante cuando están trabajando con bases de datos, con archivos de Excel, el cual se llama strip, como desnudar, strip. Va a ser fácil de recordarlo para muchos. Texto 4. Hagan de cuenta que ustedes están trabajando con una base de datos o con un archivo de Excel, el cual no está completamente limpio. Entonces, tienen varios espacios al final. Texto, ejemplo. Varios espacios. Más texto. Y al final tienen más espacios. Comentamos esto. Si algunos han trabajado con bases de datos o con archivos de Excel, van a ver lo importante que es limpiar la información antes de poder modificarla o antes de poderla procesar para nuestros programas. ¿Por qué? Porque luego estos es basura realmente. Bueno, estos caracteres basura le meten mucho ruido a nuestros programas. Hagan de cuenta que ustedes están ordenando nombres. Quieren ordenar nombres de la A a la Z, pero algunos nombres vienen con un espacio antes del nombre. Entonces, si ustedes ordenan un string que tiene un espacio antes de un nombre, ya no va de la A a la Z, porque su programa va a tomar ese espacio como un carácter diferente a la A o a cualquier otra letra. Vamos a un ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos esto de desnudar nuestros strings? Es tan sencillo como poner print strip. Mandamos nuestra variable, en este caso es texto 4. Y corremos. Strip. Algo no está gustando de strip. Ah. Perdón, perdón. Esto es un método. Texto 4 punto. Si ven, quitó los espacios que estaban al principio. No hay forma de cómo verlo al final. Pero bueno, ¿qué es lo que hace esto? Le está quitando los espacios que tenemos al principio y al final de nuestro texto. ¿Cómo podríamos medirlo? Vamos a hacerlo más pequeñito. Y vamos a ver cuánto estamos dejando. Estamos dejando 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Si nosotros le damos nada más print la longitud de texto 4. Texto 4, ¿qué me pasa hoy? Y si en cambio le damos la longitud de texto estripeado, desnudado, encuerado, como gusten llamarle, vamos a ver qué es lo que hace. Si ven, al principio tenemos 20 caracteres. ¿Por qué? Porque nuestro texto normal tiene 4 caracteres, 8 caracteres, 12 caracteres, 16 caracteres, 20 caracteres.
Y una vez que le pasamos por el strip, acuérdense, strip va a quitar todos los espacios y también los saltos de línea. Saltos de línea son importantísimos. ¿Qué es un salto de línea? Es cuando en Word o en un Notepad damos un Enter. Es importante quitarlo porque muchas veces no los vemos. ¿Cómo hacer un salto de línea en Python, en casi cualquier lenguaje? Es diagonal N. Es un salto de línea. De hecho, vamos a mandar ahí primero para que lo vean. Otra línea. Si nosotros solo imprimimos print texto 4, van a ver lo que hace este salto de línea. Si ven, el salto de línea lo que hace es imprime en la siguiente línea. Es como dar un enter en texto. Si lo quitamos, vamos a ver cuántos caracteres nos da ahora. Si ven, todo el salto de línea para Python es un carácter, que aunque nosotros no lo podemos ver muchas veces en texto, es muy común. Si ustedes de repente tratan de copiar, dan de cuenta que tienen guardados sus passwords en Excel, en Word o tal vez en un Notepad y los copian para pegarlos en una página de internet, muchas veces la página dice, este password está mal. ¿Por qué? Porque estamos copiando el último carácter, que muchas veces es un salto de línea y no se ve. Es decir, sí existe, pero no lo estamos viendo, porque la computadora únicamente lo imprime como un salto de línea. Entonces, ven, es la importancia de manejar el strip para estar seguros que nuestro texto está perfectamente limpio. Y recuerden, únicamente quita el texto, los caracteres que es espacio y saltos de líneas al principio y al final. Si nosotros lo dejamos en medio, estos no los va a quitar. Si ven, nos marca 13. El strip únicamente funciona al principio y al final de nuestros strings. ¿Qué más queda en strings? Unas cosas también sencillas y útiles. Vamos a poner texto 5. Vamos a poner nuestro nombre. Miguel Zamora. Ok, ¿alguna vez han trabajado con textos que le pides al usuario que ponga todo en mayúsculas o en minúsculas o lo quieren procesar? Y de repente el programa que están usando toma de manera diferente la mayúscula con la minúscula. Python para eso tiene una función muy sencilla que sirve mucho en análisis de datos, que es la función lower. ¿Cómo la hacemos o cómo la mandamos llamar? Muy sencillo. Es print a.lower. Listo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esta función lo que... Ah, perdón, no es a, es texto 5. Esta función lo que va a hacer es que va a agarrar nuestro texto que tengamos en esta variable y lo va a pasar todo a minúsculas. ¿Se ven? Tenemos todas mayúsculas, lo pasa todo a minúsculas. ¿Qué pues tenemos mayúsculas y minúsculas? Miguel Zamora. No importa qué tengamos, lo pasa absolutamente todo a minúsculas. Vamos a ver qué hace con caracteres especiales. Espero no marque ningún error. Si ven, lo que son números y son caracteres especiales simplemente no los toma en cuenta. Pero todo lo que son letras los pasa de... Bueno, los pasa de lo que estén, los pasa a minúsculas. Y bueno, si existe la versión de algo que te lo pasa a minúsculas, es muy probable que exista también la versión de algo que te lo pasa a mayúsculas. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer la misma variable. Vamos a ponerle print texto 5. Ok, si la que lo pasa a minúsculas se llama lower, ¿cómo se llamará la que lo pasa a mayúsculas? ¿Ya se adivinaron? Opt. A ver qué hace esto. Si ven, ahora Python lo que hace es que agarra nuestra variable y no quiere decir transforma, simplemente muestra, porque la variable como tal no se está modificando. Si vemos print texto 5, ven, la variable no se está modificando. Esto es solo una manera en la cual la podemos mostrar. Si nosotros quisiéramos modificar la variable, igual que antes tendríamos que ponerle texto 5 es igual a texto 5.upper o punto lower. Pero bueno, en este caso no lo estamos modificando, únicamente
Python nos está agarrando la variable y lo pasa a minúsculas y lo pasa o lo pasa a mayúsculas. Ok, ¿qué más tenemos aquí en strings que sea importante? Vamos a ver qué texto. Texto 6. Vamos a poner hola universo. ¿Qué tal si ustedes quisieran cambiar solo una letra de su texto? ¿Qué tal si quieren cambiar una coma? ¿Qué tal si la quieren quitar? Tal vez era, no era coma, tal vez era punto y coma. Lo que vamos a hacer es print. Vamos a darle texto 6. Punto replace. Y lo que vamos a decirle es qué letra queremos cambiar, bueno, qué carácter queremos cambiar. En este caso es la coma. ¿Por qué va entre comillas? Porque acuérdense, estamos trabajando con texto. Entonces, si nosotros no ponemos comillas, ya sea comilla doble o comilla sencilla, Python lo va a tratar de leer como una variable o un argumento. Nosotros al definirlo entre comillas, le estamos diciendo a Python, esto es un string. Entonces, para el replace requerimos dos parámetros. Si ven, Visual Studio nos da una guía que nos dice el parámetro viejo y ahora tienes que meter el parámetro nuevo. En este caso queremos cambiar esa comilla, esa coma. Queremos ponerle un punto y coma. Corremos. Y listo. Si ven, ahora en lugar de decir hola como universo, dice hola punto y coma universo. Al igual que los otros, esto no modifica a la variable original. Únicamente es una forma de mostrarlo, una forma de, digamos, mostrar un resultado. Nosotros imprimimos print texto 6. Vamos a ver que la variable sigue con su coma original. ¿Por qué? Porque no la estamos modificando. Ok, ¿qué más les puedo comentar? Ok, ¿qué pasa si ustedes quieren dividir? ¿Qué pasa si ustedes tienen una serie de nombres y todo está dividido por comas? También Python tiene una manera en la cual podemos dividirlo. Por ejemplo, toda una cadena de caracteres está dividido por comas. Eso es útil para cuando trabajemos archivos en Excel divididos por comas. Esto es muy útil para dividir bloques de información. Vamos a comentar esto. Dando cuenta que ahora tenemos uno que se llama bloque. Y tenemos peras, manzanas, plátanos y guayabas. No, no tengo hambre, pero bueno, tal vez tengo un poco de hambre. Ok, ¿cómo sirve esta función? Es muy sencillo. Print, bloque. La función ahora es split. Split lo que va a hacer, nos va a preguntar. Bueno, tenemos que mandar el parámetro, ok, ¿con qué queremos dividir nuestro texto? En este caso tenemos coma, pero tenemos coma y un espacio. Vamos a mandar como espacio a ver qué hace. Manzanas no va con Z al final. Nos marca un error. Al parecer no es la luz. Ah, es split, no plit, perdón. Si ven, nos está regresando una lista. De hecho, si podemos guardar esto, vamos a ver qué es una lista. Vamos a ponerle frutas es igual a. ¿Dónde estamos esto? Y vamos a imprimir nuestra lista. Miren, vamos a ver. Vamos a imprimir el tipo de objeto. Si recordamos, es type. Le mandamos la variable que queremos conocer: frutas. Como pueden ver, cuando usamos un parámetro, el método o la función split, lo que nos está regresando es una lista. Lo podemos ver aquí porque al imprimir el tipo de variable que creamos con frutas, Python nos dice que esto es una lista. Y si ven, y está separada. Es decir, ahora ya podemos hacer un índice, ya podemos imprimir cada una de nuestras frutas. For fruta in frutas. Print. Fruta. Entonces aquí estamos trabajando con nuestra lista directamente. Ok, aquí es importante que notemos esto.
¿Qué pasa si nosotros solo dejamos la coma? Vamos a ver qué hace Python. Interesante. Si ven, nos imprime al principio con una coma, sin embargo nuestra lista ya, perdón, una coma, con un espacio, sin embargo nuestra lista ya no trae ese espacio. Muy interesante de Python, al parecer tiene bastante inteligencia detrás de todo lo que hace. Ok, ¿qué más podemos hacer con textos? Pues esto es muy importante porque siempre vas a trabajar con textos. Bueno, con textos, sino con cadenas de caracteres. Cuando veamos bases de datos, cuando veamos Excel, cuando veamos archivos, todo está en texto. Perfecto. Ok, ¿qué más podemos hacer? Podemos también checar si una cierta cadena está en otra cadena. ¿Cómo hacemos eso? Eso es muy sencillo. Texto 7 es igual a... Esto es un ejemplo de texto. Ok, ¿cómo podemos saber si esto es, si una cadena está dentro de la cadena? Tenemos que declarar qué es lo que queremos buscar. Vamos a buscar ejemplo. Acuérdense, es un string, tiene que ir entre comillas. Y texto. Print X. Ahorita vamos a ver qué hace esto. Si ven, aquí lo que estamos haciendo es, estamos viendo si algo o un cacho de texto está dentro de otro texto. ¿Para qué nos servirá esto? Aquí le estamos poniendo una variable booleana. Si vemos, Python guarda esa variable booleana. Eso nos podría servir para hacer condicionales. Yo quiero saber si, por ejemplo, si el carácter, no carácter, si el string ES, que sería este, está en nuestra variable texto 7. Si es así, imprimimos print. Si está en la variable. Si no, print. No está en la variable. No sé si me estoy olvidando las dos. Sigo pensando en inglés aquí. Listo. Entonces, aquí lo que está haciendo es que está buscando si esta cadena de caracteres que es está dentro de esta otra cadena de caracteres. Esto es muy útil, les digo, cuando estemos buscando texto dentro de texto. Si queremos buscar un nombre específico dentro de una cadena, gran cadena de caracteres, eso es muy específico. Han de cuenta que ustedes están leyendo o están haciendo web scraping dentro de páginas de internet y quieren saber si un término en específico está dentro de esa página de internet. Entonces, es lo que haríamos. Si ven, es muy sencillo. Prácticamente Python lo hace todo. Únicamente le decimos si esto está en esto. Realmente no estamos programando nada. Python lo hace todo de manera automática. Ok, ¿qué pasa si queremos hacerlo al revés? ¿Qué pasa si queremos ver si algo no está dentro de una cadena de texto? Déjenme copiar esto. Y comentamos esto. Por cierto, ¿escucharon un ruido allá afuera? Esos ruidos son patrocinados por mi perro que anda loco estos días porque es domingo y está pasando mucha gente en la calle. Pero bueno, es culpa de él, no es culpa mía. Ok, ya casi terminamos con la clase de hoy. Ok, texto 8. Texto 8 y texto 8. Bueno, les voy a enseñar un ejemplo de algo que es muy útil en Visual Studio. ¿Qué tal si ustedes quisieran cambiar todas las variables que se llaman texto 7 en Visual Studio? Por eso tenemos el comando control D. Les enseño. Ahorita estoy seleccionando nada más el de hasta arriba, que acabo de seleccionar, de hecho lo puedo borrar. Pero si yo lo selecciono y además le pongo control D, lo que está haciendo es que me selecciona los siguientes variables que son iguales. De hecho, no son variables, sino cualquier texto que tenga la misma formato. Ante cuenta que yo quiero cambiar todo el nombre de la variable, entonces en lugar de llamarle texto 7, le quiero llamar texto 8. Si ven, lo cambió
en los tres lugares. Esto es muy útil cuando estamos haciendo refactorización de nuestro código. Entonces, bueno, aquí lo que queremos ver es si un string no está dentro de un string. En lugar de usar in, lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo. Acuérdense, Python se parece mucho al inglés. Simplemente ponemos not in. Aquí ya cambia un poco la lógica porque ahora queremos ver si es verdadero o algo que es falso. Entonces, lo que tenemos que ponerlo es no está y sí está. Si lo corremos, va a decir que sí está en la variable. ¿Pero qué pasa si queremos buscar algo que no está dentro de nuestro texto? Vamos a buscar tal vez mi nombre. Y vamos a correr. Ya nos dice que no está en la variable. Acuérdense, esto es muy útil cuando estemos trabajando con archivos de Excel o bases de datos. Perfecto, sigamos. Ok, ¿qué más podemos hacer con strings en Python? Déjenme comentar esto. Listo. Ok. Después, otra cosa importante que tenemos que saber sobre los strings en Python es que podemos unirlos o concatenarlos. Esto igual Python lo hace de manera muy sencilla. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a poner texto. Vamos a poner letras porque ya acabé los números. A es igual a hola. Y B es igual a universo. Ok, ¿qué pasa si queremos unir estos dos textos? Podemos ponerlo C es igual a A más B. Si ven, pareciera una operación matemática. Sin embargo, Python se da cuenta que esto no es un número, no es un entero, sino que es un string. Entonces, al hacer A más B, lo que hace es que los une o los concatena. Vamos a ver el resultado. Imprimimos C. Si ven, unió los dos cadenas de caracteres. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos tener un espacio en medio? Tan sencillo como que le ponemos una nueva variable, ponemos A más, tenemos que agregar los caracteres que hagan falta, en este caso hace falta un espacio, más B. Esto lo que quiere decir es que está concatenando una variable. Después, aquí podría otra variable, pero en este caso pasamos directamente lo que es la cadena de texto. Y otra variable. Ahora vamos a ver qué pasa cuando imprimimos print D. Nos marcó un error. Aquí me equivoqué. En la línea 100. No, ¿dónde estaba? Línea 1. A ver. Listo, después de un pequeño análisis, ¿quién sabe qué pasó? Al parecer Visual Studio empezó a hacer algo raro, entonces simplemente lo cerré, lo volví a abrir y ya jaló. Okay. Si ven, aquí lo que estamos haciendo es que cuando concatenamos únicamente dos strings, los agarra literalmente, es decir, no agrega nada a Python, no pone nada en medio. Decimos, tenemos cuatro caracteres, los queremos unir a esos caracteres. Y si ven, es lo que está haciendo. En la segunda opción, o en la segunda variable, lo que estamos haciendo es que agarra la primera cadena, que es hola, la añadimos un quinto carácter, que en este caso es un espacio, y después el resto. Es por eso aquí pone algo más entendible para el humano, es hola, espacio, universo. Okay. Después, sigamos. Ok, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer esto mismo, pero con otro tipo de variables? Hagan de cuenta que nosotros queremos agregar a una variable de tipo entero. ¿Qué pasa si le ponemos que f es igual a a más 5? Esperaríamos que dijera hola 5. Sin embargo, cuando lo mandamos a imprimir, voy a ponerlo aquí abajo. Se ve, nos marca un error y nos marca por qué falla. Si vemos el error, nos dice que únicamente se pueden concatenar strings y un entero no es un string. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un casting a este 5.
Perdón, aquí mandé directamente el número, no la variable, pero el error es el mismo. Ok, ¿cómo hacemos el casting o cómo transformamos esta variable a un string? Acuérdense cuando vimos el video pasado. Str, string. Eso lo que está diciendo es convierte el valor que tiene la variable e, que en este caso es un 5, conviértelo a string. De hecho, vamos a poner el espacio para que sea más bonito. Listo. Y ahora sí, si lo corremos, si vemos, ya viene el hola 5. ¿Por qué es posible esto? Porque agarramos nuestra variable de tipo entero y la transformamos o le hicimos un casting a cadena de caracteres. Así de sencillo se arregla este tipo de errores. Déjenme comentar esto. Ahí está. Listo. Ok. Listo. Y también cuando trabajemos con cadenas de caracteres o strings, hay que tener en mente algunos que son específicos. Es decir, son caracteres que cuando los pongamos van a adquirir cierto tipo de valores. Y estos son, vamos a ponerle especiales. Y vamos a mandarle un print para que lo vayan viendo. Print especiales. Ok, ¿qué pasaría si ustedes quisieran imprimir en su... Ay, no me está gustando. No está definida. Especiales, especiales. Ah, qué error. Ok, ¿qué pasa si ustedes quieren imprimir o quieren que su carácter, el cual está en su variable, sean dobles comillas? Entonces, si ustedes solo ponen esto, acuérdense, para Python, cuando ponemos tres comillas o tres dobles comillas, eso quiere decir que todo lo que viene después es texto y no es lo que queremos. Para eso usamos la diagonal invertida, que es esta. Si alguien no sabe cómo sacarla, la diagonal invertida en Windows se saca con Alt y 92 de su teclado numérico. Es Alt 92. Listo. Cortamos esto. Ok, con esto lo que estamos diciendo a la Python es que el carácter que necesitamos es efectivamente las comillas sencillas. Si ven, lo que imprime son las comillas sencillas. Otra manera de hacer esto es, en lugar de usar las comillas dobles al principio, podemos poner comillas sencillas. Y esto sí es válido en Python. ¿Por qué? Porque es la gran ventaja de intercalarlas entre ellas. ¿Qué pasaría si quisieran imprimir o quisieran que su variable tuviera comillas sencillas? La podemos poner entre dobles comillas. Si ven, en este caso, para Python, el string empieza y termina con las dobles comillas dobles. Y todo lo que está en medio son comillas sencillas. ¿Qué pasa si ponemos otras en medio? Ok, perfecto. Volviendo al ejemplo. Entonces, esta es una manera de poner comillas dobles cuando estamos haciendo referencias a cadena de caracteres con comillas dobles. Ok, ¿qué pasaría si quisieran poner la diagonal invertida? Si solo la ponen así, va a marcar error, porque ahora lo que está diciendo es que lo que sigue tome las dobles comillas. Pero si ustedes solo quieren este carácter, lo que tienes que hacer es poner diagonal invertida, diagonal invertida. Aquí lo que estamos haciendo a Python es, el carácter que yo quiero es la diagonal invertida. ¿Ven? Esto es muy útil cuando trabajemos con archivos o en web en algunos casos. Bueno, en web no, porque la diagonal es la normal. Cuando trabajemos sobre todo con archivos en Windows, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que ustedes quieren poner una dirección de un programa o de un archivo. Si ponemos C, diagonal, documentos, por decir algo, texto.txt. Si nosotros corriéramos esto, vean lo que está haciendo Python. Si ven, hasta la T cambia de color. Nos va a marcar, bueno, no un error, pero aquí lo que está haciendo es que la diagonal T para Python significa tabulador. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Ponemos dobles las diagonales invertidas.
Y así ven, ahora sí está de manera correcta. C dos puntos, diagonal invertida, documento, diagonal invertida, text.txt. Es la utilidad de poner las dos diagonales invertidas. Después tenemos el salto de línea que lo hemos visto antes, que es diagonal n. Esto lo que hace es de que todo lo que esté después de esto va a estar, se imprime en una línea nueva. Después tenemos la diagonal t, que ya vimos que es para dar un tabulador. Vamos a ponerlo aquí para que se vea mejor. Esto lo que hace es dar un espacio largo o un tabulador. Aquí está el tabulador. Vamos a ponerle nueva línea, después nuestro salto de línea. Si ven cómo todo lo que viene después del salto de línea lo imprimieron en una nueva línea. ¿Cuáles son importantes? Existen otros cuatro, que es diagonal B, bueno, diagonal B, diagonal F, y para valores hexadecimales y octales. Pero bueno, eso lo voy a ver en un video más avanzado. Ahorita solo quédense con estos, que es cómo le decimos a Python que vamos a trabajar con comillas sencillas, comillas dobles, la diagonal invertida, el tabulador y nuestro salto de línea. Perfecto. Ok, hasta aquí dejamos el día de hoy. Espero no sea demasiado largo este video, espero les haya gustado. Es prácticamente todo lo que tienen que saber, o casi todo lo que tienen que saber sobre strings. Y seguimos con los siguientes videos. Adiós.